Primero que nada, quiero decir que Minecraft era de mis juegos favoritos, por lo que te parecerá extraño que ahora cambie esta posición, diciendo que lo odio, pero más que odiarlo, le tengo un terrible miedo, por lo que no he vuelto a jugarlo nunca más. Años atrás, cuando yo era prácticamente adicto a este juego y tenía 10 años, es que me encontraba una noche preparándome para la hora de jugar. En ese momento estaba más entusiasmado que nunca, pues por primera vez no solo iba a jugar junto a otra persona Minecraft, sino que esa persona era mi mejor amigo, Tomás. Él sabía mucho más y tenía mucha más experiencia que yo en este juego, por lo que todo era aún más emocionante. Además, yo recordaba como cuando ambos salíamos de la escuela por la tarde, él me decía: "Tengo algo muy interesante que mostrarte". Cuando nos comunicamos, es que arreglamos todo para crear la nueva partida en la que estaríamos. Cabe mencionar que, en ese entonces, ambos jugábamos una versión un poco antigua de Minecraft. Comenzamos a jugar en una partida modo survival, lo pusimos de noche, y yo no le veía sentido a eso, pero Tomás me decía que tenía que ser de noche en el juego para mostrarme aquella cosa. Yo comencé a conseguir recursos, y más, pero Tomás me dijo que dejara de hacer tonterías, teníamos que irnos. ¿A dónde tenemos que irnos?, pregunté yo. A las tierras lejanas, respondió. ¿Y qué son las tierras lejanas? Nunca había escuchado sobre eso. Vamos y te contaré. Así lo hicimos ambos, y en todo el camino, él me estuvo contando sobre aquel lugar, explicándome que es donde el mapa del juego comienza a fallar. Me contó que aquel lugar estaba a 12, 550, 820 metros del punto de inicio, y como no queríamos perder más tiempo, él utilizó una clave para transportarnos a ambos al lugar. Cuando estábamos allí, comencé a notar que los paisajes se comportaban de maneras muy raras: bloques de suelo en el aire, el agua flotaba también, el suelo mismo tenía huecos enormes que simulaban formas extrañas, etc. Esto obviamente me asustó y cuando le iba a preguntar a mi amigo sobre aquello, él utilizó otra clave para obtener arena de almas. Mira, cuando estés en este lugar, lo siguiente que debes hacer es tomar 20 bloques de arena de almas, y colocarlas todas en el suelo, simulando un rectángulo, de forma que ese rectángulo tenga en los lados laterales, 6 bloques, y en los lados de arriba y abajo, 4 respectivamente. Espera, todo esto es muy extraño, ¿qué planeas? Pensé que íbamos a jugar como siempre, construyendo casas, matando criaturas, etc., dije yo. Tranquilo, Aaron, después de que te muestre esto jugaremos normal. Y en cuanto a qué es esto, pues supe sobre un lugar muy misterioso en el juego por medio de un foro. Me advirtieron que nadie intentara llegar a ese mundo, pero ya sabes, solo los cazafortunas como nosotros hacemos lo que queremos. Además, no debemos perder más tiempo antes de que esas criaturas lleguen. Entonces me siguió explicando, luego debía tomar el número necesario de bloques de piedra base y cubrir por dentro todo el rectángulo en el suelo, y por último verter un poco de agua en donde consideres que está el centro del rectángulo aproximadamente, y allí estará listo el portal. Y sí funcionó, pues aquel rectángulo se tornó como un hueco muy profundo y oscuro en el suelo, de donde emergían aguas oscuras. Yo me asusté, y Tomás también, pues él ni siquiera sabía si era real el lugar o no, por lo que dudosos, pero decididos, entramos. Ese fue el peor error que jamás debimos haber cometido. Llegamos a un mundo totalmente negro, no podíamos ver más allá, todo estaba oscuro, hasta parecía que ni siquiera había suelo. Entonces, confundidos, nos pusimos a avanzar en cualquier dirección, y tras minutos y minutos, ya cuando estábamos perdiendo la paciencia, comenzamos a notar en el cielo, o arriba de nosotros,
cosas extrañas, eran azules, y luego nos dimos cuenta, eran caras. Al ver esos rostros pixelados devolviéndonos la mirada, solo supimos que algo no andaba bien, y yo ya me estaba asustando. ¿Qué tipo de broma es esta? Pregunté yo, pero solo seguimos más y más. Luego, pasó algo que me aterrorizó tanto, que quería irme, pero mi amigo quería continuar, además no sabíamos en dónde estaba la salida de ese lugar. Lo que pasó es que vimos en el suelo, cuerpos cuadrados como el de Steve, pero quizás descompuestos o algo así, miles de cuerpos que estábamos pisando. Y cuando ya estábamos buscando la salida, pues nos habíamos arrepentido de la investigación, es que, a lo lejos, notamos un resplandor, era una zona, como una casa, un edificio, la verdad no lo sé, pero era muy raro. Convencidos de que era la salida, fuimos al edificio que tenía un tipo de estructura de castillo pequeño, y cuando finalmente estábamos cerca, fuimos detuvimos porque el camino de cuerpos se acababa. Adelante, había un vacío, sabíamos que era un vacío por alguna razón, ya que más adelante, volvía el suelo de cuerpos. Nos preguntamos si deberíamos lanzarnos a el vacío o si deberíamos saltarlo y tratar de entrar al edificio, pero esta segunda idea era opacada pues el vacío era muy ancho, no sabíamos si alcanzaríamos a llegar al otro lado. De repente, cuando mi amigo me escribió un mensaje, fue empujado por algo al vacío, lo que me dio un gran susto. Entonces noté lo que lo había lanzado, tras de mí había un ser, completamente oscuro y sin texturas, que se acercaba más y más a mí rápidamente para intentarme lanzar también. No sé por qué, pero en ese momento yo me encontraba siendo invadido por un muy mal presentimiento, mientras corría de la criatura, entonces enfrente me encontré con otro ser, que también me intentó empujar. A lo que yo solo pude comenzar a atacarlos, pero algo no estaba bien, pues mis golpes solo los atravesaba, lo que no era lógico, y entonces, me llené de terror indescriptible, cuando vi a la lejanía que muchas figuras oscuras, se me acercaban, mierda, eran cientos de esos seres, por lo que supe que obviamente yo tenía que saltar ese gran vacío y llegar al otro lado. Y así lo decidí, me tomé mi tiempo, pensando y preparándome para correr y saltar lo más fuerte posible al otro lado, y cuando esos seres ya se encontraban muy cerca de mí, volteé y comencé a correr, intenté quedar justo en donde acababa el camino y luego hice que mi personaje saltara lo más fuerte posible. Al principio nunca creí que llegaría al otro lado, pero sorpresivamente, toqué de nuevo el suelo de cuerpos, y enfrente de mí, estaba el castillo pequeño, pero que ahora, se había vuelto enorme, y sin pensarlo, pero sin antes mirar para atrás, es que entré y toda la pantalla se oscureció. Tras unos segundos, volví a mi mundo, era de día, y un alivio me llegó. Pero este alivio se comenzó a desvanecer al notar que Tomás no estaba por ninguna parte. Asustado, me salí del juego y le escribí por Facebook, pero no me respondía, estaba conectado, pero no me respondía. Después resolví en llamarlo por teléfono, pero tampoco recibí contestación. Quizás estaba algo paranoico, pero te juro que me arrepiento ahora de no haberlo estado mucho más en esa noche, ya que solo me intenté calmar e irme a dormir. Al día siguiente, mis padres que habían llegado muy tarde la noche anterior, me despertaron para ir a la escuela, y así lo hice, con intención de hablarle a Tomás sobre todo lo sucedido. Pero ese momento jamás llegaría, pues en todo el día, mi amigo jamás llegó a la escuela. Un poco asustado y preocupado, decidí ir a casa de él, pero aún me arrepiento de eso, pues al hacerlo, supe por sus padres, que él se había ido la noche pasada y no había vuelto.
Ya habían pasado muchas horas desde la desaparición de Tomás cuando entonces sus padres lo reportaron con la policía, y luego yo le pregunté a sus padres sobre lo que notaron cuando llegaron a casa también tarde en la noche. Ellos dijeron que lo único inusual que vieron fue la computadora encendida con la pantalla totalmente roja, y con unas palabras en negro pixeladas que decían: "Ahora te has unido al mundo de los mods dañados". En ese momento comencé a llorar al saber que a mi amigo se lo habían llevado las criaturas extrañas y oscuras del juego, cuando él cayó al vacío. Por ningún motivo, razón o circunstancia, jamás hagas lo que nosotros hicimos. Estoy solo. Estoy solo para desafiar esta crueldad, para desafiar a este cruel mundo, este mundo donde los muertos caminan entre los vivos, y las criaturas infernales gobiernan la noche. A nosotros, los humanos, nos gusta pensar que somos dueños de este planeta, que se hizo nuestro simplemente por sobrevivir en él. ¡Qué equivocados estamos! Vinimos aquí hace muchos años, en busca de refugio después de que nuestro planeta natal comenzó a morir. Nadie sabe por qué sucedió. Algunos dicen que fue culpa nuestra, otros dicen que era solo el cambio climático, y otros varios dicen que el mundo ya había estado muriendo desde hace mucho tiempo. De todos modos, la situación nos llevó a buscar en las estrellas, a encontrar otro lugar el cual llamar hogar, aunque hogar no es como yo llamaría a este lugar, más bien, refugio. Claro. Refugio por supuesto, pero nunca hogar. Tiene océanos y bosques similares a los que teníamos en nuestro hogar, incluso desiertos. Tiene todas las cosas que necesitamos para sobrevivir, solo tenemos que trabajar un poco para él, al menos es lo que nuestros líderes dirían. Pensábamos que todo había pasado, nada de tener que luchar para sobrevivir. Pensábamos que todo había terminado hace mucho tiempo, que estábamos en casa de vuelta. Pero, una vez más, estábamos equivocados. La primera vez que aterrizamos lo hicimos lo más sensato posible. Empezamos con la agricultura. Agricultura, la columna vertebral de la humanidad. No quedaba mucho de la humanidad, pero pudimos ponernos todos de acuerdo más o menos en que la comida es importante. El suelo era más o menos el mismo que el de nuestro hogar, por lo que podríamos plantar y hacer crecer las mismas cosas. Después de un tiempo empezamos a criar animales. Vacas, pollos y similares. Las cosas iban bien, o eso me han dicho, pero poco después, empezó a suceder, hubo terremotos que dividen la tierra, abriéndola, revelando cientos y cientos de cavernas. La gente tenía curiosidad, y naturalmente, se fueron a explorar. Del grupo de 11 personas que fue, nadie volvió. Bueno, eso no es del todo cierto, había un hombre que regresó, él era el único de su equipo en volver. Él no era un centro de atención, como dirían algunos. Yo solo diría que había ido con un palo de mierda. Aparentemente, él y su equipo habían sido atacados por cosas en las cuevas. Pero eso no es lo que llamó la atención de la gente. Le contó a la gente sobre los cristales hermosos que había visto, muy diferentes de cualquier otro. Nadie le creyó al principio, hasta que él les mostró un trozo de una piedra que había encontrado de las paredes, según lo que me han dicho, era de color azul brillante, claro como el cristal y más duro que el acero. Algunos herreros locales dijeron que podían forjar armas y armaduras con esos minerales. Oh sí, usted me ha oído bien. Herreros nos hicimos, completamente medievales poco después de aterrizar. De todos modos, más y más gente comenzó a entrar en las minas. De repente, ser un minero se convirtió en la próxima gran cosa.
Esas piedras azules no eran las únicas cosas que encontraron allí, o no, encontraron oro, hierro e incluso algunas cosas que nunca habíamos visto antes. Había algunas piedras púrpuras extrañas que la gente decía que estaban maldecidas o algo así, y algunas que te podían enviar a los infiernos, algunos llegaron a afirmar que habían estado allí. Yo no lo creo, pero, vaya mierda más rara lo que cuentan. Había algunas cosas de polvo rojo también. La gente decía que podía conducir la electricidad muy bien, pero era muy difícil, más complejo que cualquier cosa que hayamos visto. Personas obtuvieron trabajo, sin embargo, algunos estaban bastante bien sin él. Pero ni hablar del negocio de mineros, prosperaba en todas partes. Ese chico, ya sabes, el loco, siguió tratando de advertir a la gente que ellos no sabían lo que estaban tratando. Decía que este mundo no iba a dejar que se lleven sus preciadas joyas, bueno, al menos no sin una lucha. La gente se reía, lo llamaban loco por decir eso, deberían haber sabido mejor. Poco después, los mineros comenzaron a desaparecer en gran número. Los que regresaban dijeron que se sentían como si estuvieran siendo observados por algo, o por varios. No sé cuándo sucedió. Todo lo que sé es que nadie estaba preparado para ello. Todas sus herramientas preciosas eran repentinamente inútiles. Ellos trataron de defenderse, sin duda, pero ya era demasiado tarde. Ciudades enteras fueron destruidas. Nadie sabía cómo sucedió, o qué lo causaba. El único que podía responder era el loco, pero la única cosa que decía era: deberían de haberme escuchado. Es demasiado tarde, han llegado a la superficie, y ahora que saben que estamos aquí, nunca se irán. Nuestros líderes enviaron exploradores, pero muy pocos volvieron. Cada uno que volvía, tenía una historia diferente. Algunos decían que eran muertos vivientes, otros dicen que eran insectos gigantes, y otros dijeron que no sabían qué era lo que veían. Extrañas cosas verdes retorcidas, altas figuras oscuras escondidas en la niebla, entre otras cosas. Todo el mundo pensaba que se habían vuelto locos también. Había poco o nula esperanza, la mayoría de la gente se había dado por vencida. Unas pocas almas valientes, a pesar de la situación, siguieron excavando profundamente en la tierra. Trajeron con ellos la respuesta a esta plaga: la luz del sol. Lo sé, los ataques ocurrieron solamente en la noche, pero nadie había puesto cabos. La mayoría de las criaturas se incineraban cuando entraban en contacto con la luz solar. Ni siquiera podían estar de pie cerca de la luz artificial. Habíamos estado viviendo en la oscuridad durante tanto tiempo, que nunca vimos la respuesta tan fácil, todo lo que necesitábamos era la luz. Pronto, las antorchas se colocaron alrededor del exterior de las ciudades y en el interior de las viviendas. La gente tenía la luz con ellos donde quiera que fueran. Al menos, eso es lo que he oído. Ya ves, yo estaba atrapado en mi casa hace un tiempo. Mi ciudad era una de las más atacadas, pero sobreviví bloqueando mis puertas y ventanas. Mi comida estaba empezando a agotarse, sin embargo, pensé en salir a la calle y vi la tranquilidad en la ciudad otra vez. No todas esas cosas mueren en la luz del sol. Algunos de ellos esperan. Esperan a que demos un paso afuera, y luego atacan. Vi a uno fuera de mi ventana hace unos días. Me miró a mí, con esa horrible mueca en su rostro. Estoy escribiendo esto para quien lo encuentre. Espero algo de la información que recogí puede servirle, y tal vez le ayudará a sobrevivir. Voy a salir. Tengo un poco de equipo en un cofre detrás de mi casa. Tal vez si corro suficientemente rápido, no me van a atrapar. Bien, ya estoy, espera, ¿qué es ese silbido?
Cuando me enteré de la existencia del juego llamado Minecraft, enseguida me enamoré de él, fue amor a primera vista, me moría por jugarlo, pero antes quería estar bien preparado. Siempre que empiezo a jugar un juego me gusta averiguar todo lo que se pueda. Vi muchos gameplays en internet, me enteré de todos los trucos y secretos, me aprendí todos los consejos y en general, todo lo que hay que saber para llevar una buena partida. Después de un tiempo y darme cuenta de que ya nadie podía decirme nada nuevo sobre el juego, decidí que era hora de pasarlo todo a la práctica. Finalmente descargué el juego, estaba verdaderamente ansioso. Llamé a mi mundo mi Minecraft 1, si lo sé, no soy muy original, y empecé la partida. Como era novato, pensé ponerlo en modo pacífico, pero confiado en todo lo que había aprendido, lo puse en modo normal, solamente lo pondría en modo pacífico cuando fuera a explorar las cavernas en busca de minerales. Aparecí en un lugar muy cercano a una cueva, que más bien era una especie de túnel ya que la salida se veía fácilmente del otro lado, me pareció un buen lugar para tener mi casa y así no gastar en bloques de madera o piedra para construir la casa, pero lo primero, como siempre en el Minecraft, es ir a conseguir madera y carbón. Este último no lo tuve que buscar mucho ya que en mi cueva había bastante, así que conseguí madera, hice mi mesa de trabajo, mis cofres, me hice un pico para empezar a mejorar mi casa por dentro y le puse antorchas, me quedó bastante bien para mi primer día, lo único malo es que estaba anocheciendo y no había podido conseguir lana para hacer mi cama, así que mi primera noche la tuve que pasar completamente en vela. Como no había conseguido arena para hacer ventanas de cristal, no pude ver a los monstruos en la noche desde adentro, únicamente podía oírlos, hacían bastante ruido, mucho más de lo que lograba recordar de los videos que había visto, pero creí que se debía al modo de grabado de esos videos, así que consideré que era normal. Escuché durante mucho tiempo, de tanto en tanto abría un agujero para saber si ya había salido el sol, pero lo tapaba inmediatamente al darme cuenta de que no, de esa manera no entraban los monstruos. Varias veces me pareció oír, a lo lejos un sonido raro, parecían algo así como lamentos, no solo desde afuera, también en mi propia cueva, más bien, del otro lado de las paredes de mi cueva, supuse que estaba conectada a otra cueva y solo había que picar para hallarla, pero por el momento me conformé con que solo eran zombies del otro lado, curiosamente en ninguna de las guías que había visto mencionaban esos extraños sonidos como sollozos, creía que solo era mi imaginación excitada por el juego me hacía oír cosas. Cuando salió el sol de nuevo todo era felicidad afuera, alcancé a ver como un zombie y un esqueleto se quemaban, así que aproveché todo el resto del día en buscar materiales, en especial hierro, teniendo una cueva prácticamente al lado de mi casa sería absurdo no usarla, pero decidí dejarla para después, creo que en mi interior todavía tenía miedo por lo de la noche anterior. Encontré hierro un poco lejos de mi casa, pero era suficiente para hacerme las herramientas de hierro, también conseguí comida y semillas, lo que sí me fastidió es que había muy pocas ovejas, y ninguna me daba su lana al morir, de hecho creo que solo encontré unas 4 en todo el día, además no me quedaba hierro suficiente para hacer las tijeras para cortar la lana, lo cual fue muy frustrante ya que iba a tener que permanecer despierto otra vez toda la noche. Cuando llegó la noche pasó lo mismo otra vez, fui corriendo a mi casa y una vez encerrado, se empezaban a escuchar los mismos ruidos que la noche anterior, era fastidioso ya que no podía excavar hacia adentro en mi cueva ya que podría encontrarme con el origen de esos sonidos que se oían desde las profundidades y eso me aterraba un poco, así que me tocó fastidiarme otra vez. Al día siguiente no hice nada muy interesante,
Empecé a hacer mi granjita, hice unos cultivos, me hice ventanas de cristal y puertas, seguí excavando para encontrar hierro con buenos resultados, me abastecí de muchas cosas necesarias, lo único que me cabreaba era que no encontraba una sola maldita oveja para hacer una cama, en fin, pasé así muchos días, pero al cabo de un tiempo me empezaron a escasear muchas cosas, me faltaba hierro, solo me quedaban dos picos, y carbón, apenas tenía para 15 antorchas. Como ya había acabado con la pequeña mina superficial en la que iba a excavar, no me quedó más remedio que excavar en las paredes de mi casa, hacia donde supuse que estaba una cueva, agarré mis picos, palas, espadas, comida y algunos bloques por si los necesitaba, y empecé a adentrarme en la montaña. Como había dicho al principio, puse el modo pacífico cuando empecé a explorar, aún tenía un poco de miedo por los monstruos que podrían aparecer, así que mejor me fui a lo seguro. Piqué un poco más, de alguna manera terminé unos niveles más abajo de mi casa, y fue cuando me di cuenta de que sí había una enorme cueva, pero esta cueva estaba justo debajo de mi casa, apenas separadas por un bloque. Si hubiera excavado directamente hacia abajo desde mi casa hubiera muerto del porrazo. Me felicité por mi decisión de ir excavando del modo en el que lo hice, así que hice un camino que me llevaría seguro hasta mi casa rápidamente. Cuando llegué a la cueva la llené de antorchas, y rápidamente encontré mucho carbón, y mucho hierro, había valido la pena venir definitivamente. Indagando un poco más, me di cuenta de que la cueva era más grande de lo que pensaba, se formaban de esos típicos pasadizos que cuando crees que ya se terminó la cueva, pones otra antorcha y te das cuenta de que aún sigue y sigue la cueva de manera que parece interminable. Me aventuré un poco más en las profundidades de la tierra, siempre cuidándome de recordar cómo volver ya que no quería perderme y tener que gastar pico de más haciendo una salida de emergencia. Mi viaje rindió frutos, encontré lápiz azul y oro, piedra roja y lo mejor, diamantes, eso hizo que todo valiera la pena. Ya no tenía nada más que temer, rápidamente fui corriendo a mi casa de guardar los preciados diamantes, no pensaba utilizarlos todavía, aún tenía palas y espadas de hierro y piedra que utilizar, no los iba a desperdiciar, estaba tan feliz que durante varios días no me preocupé por nada, seguí con el juego normalmente, le puse escaleras a mi casa, fui a explorar los alrededores donde encontré champiñones y otras cosas para comer, conseguí carne, en fin, hice muchas cosas, lo que ya me tenía harto era que no encontraba una maldita oveja para tener lana, a pesar de que ya tenía las tijeras, todas esas noches me las pasé despierto, siempre con esos molestos sonidos que me asustaban desde fuera y también desde dentro de la mina que descubrí junto a mi casa, pero ya no me preocupaba tanto, sin embargo quería más diamantes, así que planeé bajar de nuevo a la mina que se encontraba bajo mis pies. A la mañana siguiente me equipé con todo lo necesario para bajar, los dos picos de metal que aún me quedaban, el de diamante por si acaso se acababan, mis espadas incluida la de diamante, comida, antorchas y bloques como de costumbre, la única cosa diferente era que esta vez no activé el modo pacífico, sino que fui directamente en el modo normal, no tenía miedo, después de todo, iba con una armadura de metal, además de varias espadas, un arco con flechas, para eso tuve que salir unas noches a matar arañas, y si todo eso no bastaba tenía mi espada de diamante, nada podía salir mal. Cuando bajé todo era normal, todo estaba tal y como recordaba, avancé muy adentro hasta donde había encontrado los diamantes, cerca había lava, con mucho cuidado hice un camino de piedras, para pasar sobre la lava hacia donde continuaba la oscuridad, me aventuré, en ese momento pasó algo extraño, de entre la oscuridad salió un zombie corriendo a toda velocidad hacia mí, yo estaba preparado para matarlo pero lo
luego me di cuenta de que detrás de él venían muchos más. Eso no lo tenía planeado, y como no estaba seguro de si podría matarlos a todos, rápidamente me refugié en un lugar elevado para ellos y ahí los mataría con flechas. Pero lo raro fue que cuando llegaron por donde yo estaba no se quedaron en las cercanías tratando de alcanzarme como era lo común, sino que continuaron corriendo hacia el camino por donde yo vine, y desaparecieron sin siquiera voltear a verme. Otra cosa que noté fue que cuando pasaban junto a mí no se oían sus típicos gritos de zombies, sino que producían un sonido muy similar a los sollozos que intrigado, ¿por qué esos zombies producían un sonido diferente al usual? ¿Por qué habrían pasado de largo sin tratar de matarme? Todo eso me asustó, pero también me dio curiosidad, así que seguí mi camino a través de la oscura cueva. Un rato después de andar cavando no encontré nada más interesante, salvo los minerales que se esperan encontrar en una mina, pero todavía no encontraba más diamantes. Ya que sabía muy bien cómo volver a mi casa sin perderme, seguí excavando y picando y no me iba a detener hasta encontrar más diamantes. Apenas acababa de pensar eso, continué cavando hacia abajo esperando llegar a otro lugar con lava, sin embargo cometí el error que nadie que juegue al Minecraft debe hacer. Cavé directamente hacia abajo, directamente bajo mis pies, antes de que me diera cuenta, ya estaba cayendo dentro de otra enorme cueva e impactando contra el suelo, salvándome de morir gracias a la armadura, pero ahora todo estaba oscuro. Puse antorchas por todos lados pero me di cuenta de que aún así no podía ver el agujero por donde caí, no tenía idea de dónde estaba. Tratando de mantener la calma, pensé simplemente en cavar hacia arriba, el problema es que como había perdido mi punto de referencia, si hacía eso podría acabar más perdido que antes, es común que empieces a cavar creyendo que vas a salir en la dirección en la que quieres y al final solo apareces en otro sitio extraño y más perdido que antes. Mantuve la calma y pensé que mientras aún supiera por dónde estaba el agujero por el que caí todo estaría bien, así que continué explorando esa nueva cueva, cuidándome de dejar antorchas que me llevarán de nuevo a ese punto. Luego de un rato de explorar llegué a una sala muy extraña, en esa sala había muchos esqueletos, pero estaban muertos, lo bueno es que pude recoger sus flechas, pero me pareció muy extraño que estuvieran muertos solo porque sí, inmediatamente después percibí algo moverse, eran arañas que trepaban por las paredes, pero al igual que los zombies, estas no tenían la intención de atacarme, solo se quedaban quietas en la parte más alta de las paredes, aunque me pareció muy extraño, decidí que esto solo era algo más beneficioso para mí, así que dije que mientras no me atacaran estaba bien para mí, así que seguí mi camino. No tuvo que pasar mucho tiempo para que encontrara diamantes, esta desventura al fin tendría algo de bueno, la suerte me sonreía de nuevo, cuando saqué el último diamante decidí que era hora de dejar de explorar por hoy y me dirigí a mi casa. Pero en ese momento lo oí. En algún lugar de la enorme caverna alguien gritó, no fue un grito fuerte, pero era lo suficiente como para helarme la sangre, no distinguía de dónde provenía, pero no me cabía la menor duda de que era un grito de tristeza, incluso podría decir que era un grito de dolor. Sea como sea, no quería quedarme a averiguarlo, ya que me estaba dando mucho miedo, así que regresé por donde vine, sin embargo algo había cambiado en la habitación donde estaban los esqueletos y las arañas, en el centro de esa sala ahora había un Enderman muerto, o al menos estaba ahí inmóvil en el suelo, parecía que no tenía piernas como si hubieran sido arrancadas, y para mi sorpresa, le estaba saliendo sangre, era sangre pixelada como todas las cosas en el suelo, pero aún así era impresionante, no recuerdo haber oído que se pudiera sangrar en el Minecraft, con una animación que se parecía mucho a las corrientes de agua, solo que esta salía desde las piernas del Enderman.
Las arañas ahora no se movían, se habían escondido lo más que podían entre las grietas de las paredes y el techo, algo indudablemente las estaba asustando, y con razón, sea lo que sea, había podido derrotar a un Enderman, pero yo en ese momento estaba muy aterrado para pensar, así que solo me fui corriendo hasta donde había caído, pero en ese momento empecé a oír gritos detrás de mí, no eran como los gritos que había oído en la noche, que ya sabía que venían de los zombies, estos gritos se parecían mucho a los que hace esa criatura que vive en el Nether, no tan agudos pero sí más fuertes, y esos gritos los oía justo detrás de mí, como si me persiguieran. El pánico empezó a apoderarse de mí, y solo continué corriendo hasta donde debía ir, literalmente era horrible esa sensación de estar corriendo a toda velocidad a través de una cueva macabra, siendo perseguido por unas extrañas criaturas que lanzaban horribles gritos, no me animé a voltear para ver lo que eran y seguí corriendo tratando de estar calmado. Pero cuando llegué al punto donde había caído, recordé que no tenía manera de subir y no tenía tiempo de colocar bloques para llegar hasta arriba, así que, armándome de valor, empuñé mi espada de diamante y me di vuelta para enfrentar a mis perseguidores. ¡Qué horrible escena fue la siguiente! Una persona con el corazón débil no habría podido soportarlo. Corriendo detrás de mí, se encontraba todo un grupo de creepers, pero no eran creepers comunes, eran un tipo macabro de creepers, había de varios tipos, tenían los ojos desproporcionadamente grandes, algunos tenían un extraño brillo rojo oscuro en los ojos, de tal manera que algunos parecían tener una cara de tristeza, estos creepers empezaron a atacarme, me defendí con la espada, al parecer les hacía daño, pero no se morían, traté de mantener la calma sabiendo que al menos no explotaban, cosa imposible en los creepers, hubo momentos en que los tenía prácticamente pegados a mí, y nunca oí el típico sonido de SS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 
me terminaran los bloques y cayera a sus garras. Mientras eso pasaba, me pareció oír que los gritos de los creepers formaban palabras, me pareció oír palabras como help, ayuda, fedus, alimentanos, o you are ours, eres nuestro, aunque tal vez solo era imaginación mía oír cosas donde no la había. Cuando no me quedaron más bloques pasó lo inevitable, el Enderman los quitó todos hasta que solo me separaba un bloque de ellos, entonces fue cuando se arremolinaron alrededor de mí, solo podía ver sus horribles caras y oír sus espantosos gritos, la pantalla se empezó a poner roja, supuse que era la sangre que le salía al personaje al pasar por sus ojos, apreté F5 para cambiar a tercera persona, y vi como todos los creepers lentamente despedazaban a mi personaje, siguieron así hasta que quedó todo en los huesos, y estos eran exactamente como los de los esqueletos, lo último que vi fue a esos creepers devorarse de manera muy realista la carne de mi personaje. Un dato curioso era que los creepers de enormes ojos blancos y enorme pupila negra parecían casi tan asustados como yo, antes de que la pantalla se pusiera negra, uno de esos creepers que eran pacíficos se acercó a la pantalla, y entre los gritos que salían de su boca me pareció oír un thank you gracias. Cuando morí, en lugar de salir la pantalla normal para volver a aparecer o en el último lugar en el que apareciste o en el menú principal, apareció automáticamente en el menú principal, y mi mundo, mi Minecraft 1 ya había desaparecido, no me atreví a iniciar otra partida. Sin embargo, aún mucho después de todo eso, sigo pensando en ello, ¿por qué esos creepers no estallaban? ¿Cuál era el objetivo de que mataran a mi personaje? ¿Por qué ese creeper me agradeció el haber muerto? Tengo una teoría, pero no creo que alguna vez tenga el valor necesario como para volver para comprobarla. Siempre me había preguntado si todos los monstruos, sobre todo los esqueletos y los zombies, habían sido personas normales en algún tiempo que por alguna razón se convirtieron en esos monstruos, pero ¿por qué? Tal vez los creepers los transformaron en monstruos, tal vez necesitaban a alguien que saliera a la superficie para traerles comida, ya que ellos solo pueden explotar, y necesitarían carne para sobrevivir, tal vez ellos crearon a los monstruos con el fin de llevarles carne fresca, los creepers normales solo serían un tipo de creeper que no puede aguantarse el hambre, y sale a buscar comida aunque eso le cueste morir, no sé, tal vez solo es pura invención mía al tratar de darle sentido a todo lo que pasó, de lo que sí estoy seguro, es de que en tiempo de hambrunas, donde no tienen carne que comer, algunos de ellos tienen que recurrir al canibalismo, por eso había algunos ensangrentados, tal vez los adultos se comen a los más jóvenes, y esos creepers inofensivos a lo mejor iban a ser los siguientes a menos que encontraran comida, tal vez por eso los zombies salieron corriendo, atemorizados de que fueran los siguientes en el menú, el Enderman seguro los ayudó a cambio de que no se lo comieran supongo, asustado me dio las gracias. Sea como sea, ahora es raro que en las noches pueda dormir tranquilo, siempre escucho esos sollozos que provienen de algún lado de mi oscura habitación, y no importa a dónde mire, siempre veo la expresión de terror de ese pequeño creeper que salvé de ser devorado con mi vida.